Hola amigos, vamos a hablar sobre la referencia o las especificaciones que están en la etiqueta de nuestras ruedas abrasivas. Entonces hoy vamos a ver una especificación que traen nuestras ruedas de la parte de la etiqueta y donde vamos a especificar para qué sirve cada rueda. Vamos a entrar a ver parte por parte cuáles son, digamos que no los tipos, sino ya los dije, las referencias que podemos encontrar acá y cómo se pueden identificar. Ustedes pueden identificar en una rueda carborundum, si tiene la primera letra, es la letra A, es óxido de aluminio marrón. Entonces cuando vean, por ejemplo, una piedra gris, por ejemplo, como esta, no es carburo, es óxido de aluminio marrón. Y sirve, como ya lo dije, para fundición, más que todo, para desbastes fuertes. En Norton es la misma letra A y significa lo mismo, óxido de aluminio marrón con la letra A, tanto en carbo como en Norton. Cuando tenemos la letra doble A, es óxido de aluminio blanco. Entonces, las dos primeras letras que van a ver en la etiqueta son la doble A, óxido de aluminio blanco en carborundum, y en Norton sería 38A. Entonces, estas son las dos especificaciones. Si vemos una letra C, entonces en carborundum es carburo de silicio negro, se representa con la letra C. En Norton es 37C, que es carburo de silicio negro. Carburo de silicio verde, en carborundum lo representamos con la letra GC y en Norton 39C. Entonces, ahí tenemos la especificación también del verde. Existe el rosado que se representa con la letra PA, tanto en Norton como en Carbo. Y existe una mezcla de granos que ya es especializada que se representa con la letra DA. Hasta aquí estamos hablando solamente del tipo de grano abrasivo. Aquí dejamos por ahora este tema de los tipos de grano. Nos vemos en la próxima. Chao.